your feet to skate. Pick up your arms and make them shake. Maybe if you think you're shy, do me a favor, honey, go someplace and hide. Hola, bienvenidos a Entre Fogones. Yo soy el chef Ariel Hermosillo y hoy estaremos hablando de las nuevas tendencias de la cocina oriental en México. Bienvenidos. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de @cocineroariel. @cocineroariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Pues ya estamos al aire, en vivo y en directo desde la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, transmitiendo para todo el planeta. Y luego me acaban de informar una gran noticia, que el día de hoy nuestro bellísimo programa se está transmitiendo en Facebook Live, para que inmediatamente se metan a la página de Radio Mujer Guadalajara y, bueno, pues nos den like, nos hagan ahí algún comentario, nos digan oli, ¿no? Algo para que interactúen con nosotros y puedan ver lo que está pasando aquí en la cabina y ver de primera mano pues toda la información. Así que gracias a nuestra bellísima community manager Ceci, es porque la tengo aquí enfrente. Que, bueno, pues siempre está al pendiente de estar a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la parte digital. Aprovecho también para saludar a Karen Escamilla en la producción, a mi buen amigo Arthur y a todo el mundo, ¿no? Abraham, que hacen posible que este protatoñito, que el programa se lleve a cabo de manera correcta. Pues hoy vamos a platicar sobre las tendencias gastronómicas, obviamente, en tema de cocina japonesa, oriental, y tenemos a una invitada sasa de lujo, porque, pues bueno, la verdad, toda una experta en la materia, por sus venas corre sangre japonesa. Chef ella, y es Adriana Imai, que hace ya tiempito que no estabas con nosotros, entonces me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Entre Fogones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Estamos. Si quieres, acércate tú al micrófono para que estés más cómoda, ándale. De pronto este tema, la cocina japonesa ha sido muy bien aceptada en Guadalajara. Yo creo que desde los años 90 sí. Se vino un boom con el tema del sushi, uh-huh. Incluso como ocurre normalmente, no se puso de moda y de pronto abrieron lugares por todos lados, tronaron muchos lugares, se quedaron los que, pues muchos, y hoy en la actualidad pues siguen abriendo, pero ya es como que más estable el tema, ya no es tanto de moda, sino de pues gusto, sí. Del paladar tapatío, ¿no? Y mexicano, Sí, yo creo que también ahí depende de las fusiones que vayas haciendo. Tienes que ir acomodándolo conforme el cliente vaya pidiéndolo. Obviamente, si tú lo pones muy tradicional, hay mucha gente que todavía no está acostumbrada, sí. A ese sabor, ¿no? Fuerte, salado, dulce al mismo tiempo. Hay mucha gente que no te come esas comidas así. Y aún así, ahorita, hay mucha gente que dice que no les gusta. Pero ya al momento que empiezan a probar cosas así diferentes, dicen... Ay, sí está bueno, sí puedo seguir comiendo, ¿no? Entonces ahí sí ya es, depende, yo creo que también del paladar. Ha cambiado mucho, o sea, ahorita ya ves a los niños chiquitos, yo quiero sushi, mi platillo favorito es sushi, lo que antes no veías. Sí, yo veo también con sorpresa que el sushi, pues súper aceptado por, ¿sí? los niños, ¿sí? Ya es como los tacos. Sí, definitivamente. Sí, ya es. Y bueno, la chef Adriana... no, me está comentando ahorita que nos trae una sorpresa. ¿Sí descansaste la manita, Karen? ¿Sí? Bueno, esperemos que sí haya descansado la manita, mi querida Karen Escamilla. ¿Sí ya descansaste la manita? ¿Lista para hoy?
porque nos trae un regalazo, Adriana. Platícanos mejor tú qué es el regalo. Vamos a hacer una grandísima promoción. Es un regalo, ¿no? Ese es un regalazo. Sí. Bueno, de mi parte, ¿qué les parece una comida para dos personas? Estamos abiertos de martes a domingo, desde las 1:00 p.m. hasta las 9:30 p.m. Igual puede ser comida, puede ser entre cena, ya nada más es. Ahora sí que, ¿tú dices? Pues bueno, a invitarlos a que se comuniquen a partir de ese momento. O sea, el regalo es una comida para dos personas. Sí. Sí. Para hacerla válida de martes a domingo. Como siempre, antes de abrir las líneas, comentarles que es bien importante que todos los que participen, vayan a hacer válido su regalo, porque pues es un gran regalo. Esta semana ha sido de muy buenos regalos, entonces pues mucha gente quiere participar y pues de pronto se lo llega a ganar a alguien que no va. Entonces bueno, ahí les dejo el mensaje. Las líneas telefónicas 31-22-11-90, 36-47-18-83. Nos puedes mandar también un mensaje de texto vía WhatsApp al 33-10-19-07-12 y a partir de este momento participas. Lo único que te voy a pedir de requisito es que nos comentes tu platillo oriental favorito. No voy a entrar en detalles si japonés, porque luego hay quien no sea experto, puede pasar que se confunda entre lo chino y lo japonés, ¿no? Entonces, tu platillo oriental favorito, nos lo escribes, nos lo dices en la llamada y obviamente tu nombre, y ya con eso estás participando, y al final del programa pues seleccionaremos a la persona ganadora. Claro que sí. Bueno, pues tendencias sí. en la actualidad sobre cocina oriental, ¿qué platillos se te vienen a la mente? ¿O fusiones o...? El más de, se puede decir, moda, o sea, o el que más suena ahorita es el ramen, que ahora sí que es el platillo básico de fideos y caldo, es lo básico. Ahora sí que ya se van haciendo cambios, depende de lo que se te antoje, ¿no? Ahora sí que es, depende, por ejemplo, en Japón, ahora sí que es, depende de la ciudad, era como eran los caldos. No todas partes son ciudades frías que necesitan más caldos, que necesitan un poco más de calorías, se puede decir, y hay ciudades que son más frescas. Entonces, esas tendencias se han ido modificando un poco y en la actualidad, pues, a todos los chavos les preguntas y es ramen. O sea, es ramen, ¿no? Es la tendencia ahorita, más aparte del sushi, que también mucha gente ya lo conoce y hay muchas variedades, pero la tendencia es ramen. Ramen, entonces, sí, a ver, otra vez resumiendo entonces para entenderlo bien, el ramen viene siendo... Es de origen chino, pero lo captó Japón. Ajá. Sí, en Japón se utilizaba mucho uno parecido que era llamado soba, que también era un platillo caliente de caldo. Fideos, un caldo con guarniciones y ya de ahí lo fueron modificando. La diferencia, se puede decir que la pasta es la diferencia, es lo que marca las diferencias, ¿no? Ajá. La pasta del soba es como tirándole un cuadradito, una espagueti. Cuadradito, y el ramen es completamente cilíndrico. ¿Sí? Esas son partes de las diferencias. Pero deliciosa suena como la otra. ¿Y qué tendría que ser como que la característica principal en cuanto al sabor? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Sabores salados? Son sabores salados, sabores un poquito dulces, y son muy característicos. Ahí sí, como las bases son como cuatro tipos de ramen, y de ahí se van saliendo otras, ¿no? Otras tendencias. Ahora sí que tú puedes hacer la combinación que tú quieras. ¿Y cuál sería como la más? La básica sería la de miso ramen, que es la del caldo a base de pollo. Lleva miso, que es una pasta de soya. Y ahí depende del miso, porque hay una pasta miso que es roja y hay una pasta miso que es más clara. Entonces, ahí te da el color el miso. La pasta
te va a dar el más rojizo o más amarillo. ¿Y en tu restaurante tienes ramen? Tenemos ramen, que es nada más básico, con pollo. Encimita, pues llevan unas guarniciones, lleva unas, dentro de ese mismo caldo que es caliente, ocupas que tenga algo crujiente, claro, pero que se sienta fresco. Entonces, es por eso que últimamente ya le agregas las raíces de soya, los de germen, y le pones cebollín, que es lo que te da el sabor fresco. Ay, mira, qué interesante. Bueno, pues ya nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. No se muevan de sus lugares. Gracias por estar acompañándonos. Regresamos en unos minutitos. Soñadora y apasionada. Apasionada. Radio Mujer eres tú. Visita nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GD. Bugaloo, baby, I made it big. Because I gave it all I can be. Como siempre, muchas gracias. Es que hoy la chef Adriana Imay, bueno, pues nos ha obsequiado una comida para dos personas en su restaurante. ¿Cómo se llama tu restaurante? Hiroshi. En Hiroshi, para que más adelante les daremos todos los datos, pues para que se anoten, mándenos un WhatsApp al 3310-190712. Nos puedes hablar también a los teléfonos de cabina, desempolvar el teléfono que ya nadie usa, 3122-1190, 3647-1883. El único requisito es que nos pongan o nos digan su platillo oriental favorito, y ya con eso están más que participando. Nos han estado, pues son muchas personas ya, no, difícilmente voy a poder mencionar a todos, pero por ejemplo, Gabriela Rodríguez dice que le encanta el teppanyaki. Ah, que el sushi y el teppanyaki. Por acá nos ponen que el sushi, Gloria Hurtado, pollo agridulce, pero ponos tu nombre para que si quieres participar. El teppanyaki también, la sopa miso. El teppanyaki, fíjate, yo pensaría que el sushi iba a ser como que de los más mencionados. Y sí, pues, pero va como en segundo lugar, ¿no? Sushi con pollo. El sushi que lleva fruta y helado frito. Ay, el helado frito. El helado tempura. Sushi con camarón, yakimeshi, Sonia. Jesús nos comenta que el sushi, pues sí, ya va ganando el sushi. Hay una apreciación equivocada, corrígeme si estoy en lo correcto, entre lo que aquí vemos que es el sushi contra lo que realmente es, ¿no? El sushi originalmente, bueno, pues es un bocadillo. Es marisco fresco, uh-huh. Vegetales, si lleva vegetales, serían vegetales, un solo vegetal, uh-huh. Puede ser carnes, es muy poca la carne que se consume en Japón, casi todo es marisco. Carnes no es tan, sí es común, pero no es tan fácil adquirirla, es más cara todavía, como 3 veces más el precio que si compraran un pescado, ¿no? En Japón están acostumbrados a comer los mariscos más frescos, entonces hay muchos japoneses que vienen y dicen, este está congelado, este ya tiene más tiempo refrigerado porque el paladar es diferente. Sí, pues ya está muy, muy sí. Educado el paladar. Uh-huh. Sí, digo, como cuando dicen, es que comí salmón fresco, digo, esa es la mentira de las
más mentirosas que hay, partiendo de que no hay salmón en México, ¿no? Sí. Entonces, sí o sí, ese salmón fue congelado, uh-huh. entonces, pues ya fresco no es, ¿no? Y eso pasa, por eso siempre la recomendación que hacemos es vayan a los mercados donde ven, por ejemplo, el mercado del mar es una opción, vayan a los mercados donde te ofrecen y ve las variedades. Obviamente, mientras más local sea, uh-huh. más fresco va a ser. Sí. ¿No? Y me dirán, pero en Guadalajara no hay mar. No, pero hay muchas presas cercanas y aunque, pero sí tenemos mar, costas cercanas y llega frutos del mar. Sí. De muy buena calidad, ¿no? De muy buena calidad. Entonces, ahí sí tiene que ser, entre más fresco es mejor. Todos son sabores diferentes, hay carnes rojas, hay carnes más blancas, en cuestión de pescados, ahora sí que los sabores también son diferentes. Y entonces, para que termine de quedar bien claro, pues el rollo al que conocemos acá como sushi, ¿sí es sushi o no es sushi? El rollo sí es sushi, pero el relleno ya cambia. Generalmente la gente de Japón está acostumbrada a cosas más simples, no arroz tan arroz con pescado, arroz con camarón. Que últimamente ya las tendencias han estado cambiando. Obviamente, ¿por qué? Porque la juventud es la que va pidiendo que se vaya cambiando, ¿no? O sea, si te vas a los pueblos, a las ciudades pequeñas todavía son más tradicionales. Pero si te vas a las grandes urbes, obviamente van cambiando las tendencias. O sea, el queso crema ni de broma lo vamos a... No. Ni lo vamos a encontrar allá. Zanahoria sí... Allá usan mucho la espinaca, Los empanizados tampoco, esos ya son más americanizados, ¿no? Y los rellenos por fuera, que sean aguacate, que sean masago, que es marisco también, uh-huh. eso sí, o naturales, sí los encuentras allá muy clásicos. Miren, es un ejemplo, si usted ha viajado al extranjero y se ha encontrado una versión abominable de los tacos, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible que a esto le llamen tacos? Ah, pues lo mismo hacemos nosotros con el sushi, ¿no? Entonces, la próxima vez que viajes al extranjero y veas una versión abominable del taco, pues sí, hay que entender que todo se tiene que adaptar al entorno, ¿no? Sí. A los ingredientes, pero sobre todo al paladar de la gente local, o sea, pues, ¿no? Sí, es muy diferente. Ahora sí que aquí acostumbramos más el picante, cosa que allá el picante puede ser una pimienta, puede ser un chile como piquín que le decimos aquí, ajá. o el chile que nosotros usamos para las frutas, que tiene combinadito con sal y eso, que no son picosos, pues allá dulce, son ¿no? picosos. Sí. Y, por ejemplo, aquí, pues no, o sea, pon a comer a un extranjero cual sea, pues no te va a aguantar. Ni la cantidad de picante, ni la cantidad de comidas que tenemos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, me voy a desviar tantito del uh-huh. tema, pero quiero compartir un dato curioso que ayer Karen me tuiteó. Ahora déjame lo encuentro. Aquí está. ¡Ay! Ya se me movió. Los cacahuates japoneses, ¿no? ¿Tú sabes en Japón cómo le llaman a estos cacahuates? ¿Tú sabes? No. Ahí te va. Resulta que en Japón, aquí está. En Japón a estos cacahuates le llaman cacahuates mexicanos. ¿No? Por la simple y sencilla razón de que fueron inventados acá. Sí. ¿No? Entonces, los cacahuates japoneses se llaman mexicanos en Japón. Sí, te estalló la cabeza. En Japón venden lo que se conoce en el mundo como cacahuates japoneses, pero los venden con la caricatura de un mexicano en el empaque. ¿Sabes por qué? Porque no son de su tierra, sino que fueron inventados en el barrio de La Merced en la Ciudad de México, ¿no? Y se popularizaron a nivel mundial como cacahuates japoneses, ¿no? Quién sabe, a lo mejor ahí el tema del confitado, tratando de emular un tempura o no sé, ¿no? Sí. Pero, dato curioso, ¿no? Allá, por ejemplo, Japón se utiliza mucho unas frituras, puedes decir, que se llaman frituras, y les dicen arare. Arare. Pero son a base de arroz, harina de arroz, pero
hay unos sabores muy diferentes a los de aquí. ¿Tú te puedes imaginar una papa salada y dulce al mismo tiempo? ¿O una papa sabor a salsa de soya con dulce? Pues se me vino a la mente el camote, por ejemplo, que no es una papa, ¿no? Uh-huh. Pero podría yo pensar así en ese sabor dulce. O sea, o hay como, se puede decir, una fritura aquí como los churritos, uh-huh, pero allá son de arroz y son saladitos y dulces al mismo tiempo. Es que el arroz, o sea, está cañón allá, ¿no? Base, o sea, es base, o sea, base. Hasta en las golosinas. Sí. Qué impresión. De hecho, las golosinas de allá no son dulces. O hay completamente dulces, o hay sin dulce, pero para ellos son dulces. Ajá. Entonces, son sabores muy característicos que tú dices, esto no estoy acostumbrado porque es un ácido con salado al mismo tiempo. Y aquí no te puedes comer un dulce. Últimamente ya las tendencias, ajá, van cambiando, pero realmente son diferentes. Allá, yo me acuerdo cuando era niña, o sea, te traían unas pastillitas de sabor yogurt que aquí no había. Entonces era un yogurt dulce y salado. Sí, las he probado. O sea, muy característico. He probado las pastillitas, he probado unos dulces sabor yogurt, uh-huh, japoneses. Digo, también ya es cada vez más común encontrar, uh-huh, tiendas especializadas en, sí, productos orientales. En el mercado México hay una donde venden puras golosinas. Bueno, uh-huh, lo que predomina son golosinas, sí, japonesas. Y ahí he visto mucho esa parte del sabor yogurt. No, muy, muy interesante cuando uno viaja pues a través de, en este caso, del micrófono y poder, sí, entender un poquito las demás culturas. Pues de pronto a lo mejor se nos haga inconcebible que nadie disfruta como nosotros el empezar un desayuno con un café chopeando una conchita, ¿no? Sí. Rápidamente, antes de irnos a la pausa. Sí consumen cacahuates allá. Sí consumes cacahuates. Puedes cocinar con cacahuates también, pero pues obviamente no son cacahuates japoneses. Me queda son... claro. Vamos a la pausa. Estamos entre fogones con la chef Mariana Imay. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCW, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Una con 34, estamos entre fogones, la música nos ha transportado. Hoy yo quería escuchar a Edith Piaf, pero no me quiso consentir Karen, que porque no era nada de japonés. Pues, pero pues, ¿qué tiene? Alguna vez Edith Piaf ha de haber cantado para japoneses, yo imagino. No sé por qué, oye, amanecí con gustos afrancesados. Bueno, nos traes una receta espectacular que está de moda y que qué padre que nos la compartas para que también vivamos la experiencia de hacer un platillo de moda en casa. ¿Vamos a hacer ramen? Claro que sí, vamos a hacer ramen. Y no el de el botecito instantáneo que no. No, ese no. No, ese es preparado en casa, sí, casero. Completamente. Muy bien, ¿cuáles son los ingredientes? Vamos a ocupar... Vamos a irnos despacito para que alcancen a apuntar en casa. Ok. Ocupamos un paquete de pasta ramen, que esa la puedes encontrar en los super, tal cual. Esas pastas ya vienen con un sobrecito, pero no vamos a usar el sobrecito. Vamos a preparar el caldo.
Ocupamos un huevo cocido. Eso va a ser todo para una porción. Agregamos unas hojas de espinacas. También ocupamos. Pasta de soya, de miso. Es la pasta de soya. Vamos a ocupar un poco de eso. La pasta de soya, si vamos a hacer para una porción, en un litro de agua, vamos a agregarle una cucharada cafetera de pasta de soya, ¿sí? Entonces, la espinaca es a tu gusto. Vamos a ocupar el huevo, que va a ser un huevo duro, un huevo cocido. Vamos a ocupar un poco de cebollín, una cucharada de cebollín fresco, picado finamente. Y vamos a ocupar una cucharada de germinado de soya también. Aquí tenemos opciones, puede ser carne de puerco, puede ser pollo, puede ser camarón. Ahora sí que ya es lo que tú gustes, ¿no? Uh-huh. El clásico lleva carne de puerco, que el proceso es, tienes que comprar el lomo, el trozo completo, sal, pimientas, y lo vas a meter a hornear. Sellas primero con un poco de aceite, calientas el sartén, sellas el filete de lomo, y ya después de eso lo metes a hornear. Va a ser unos a 180 grados por unos 20 minutos a que termine la cocción. En sí, para esto es más fácil que utilices un filete de puerco porque es más suave que si compraras un lomo y es más jugoso. Sí, ayer compré filete de puerco y lo encontré a buen precio, alrededor de los 85, ¿sí? 90 pesos el kilo. Uh-huh. Y no, hombre, pues una pieza muy rica. Sí, y vamos a usar caldo. Las bases de los ramen son los caldos. Aquí vamos a usar un caldo de pollo. Un litro de caldo de pollo, un poco de sal, un poco de pimienta y aceite de ajonjolí. Ok. ¿Podemos decir otra vez los ingredientes? Ok. Es un huevo cocido, espinacas al gusto, una cucharada de cebollín picado finamente, una cucharada de germen de soya. Vamos a ocupar aceite de ajonjolí, media cucharada cafetera. Esa nada más va a ser para el final. Ocupamos una cucharada de pasta de soya de miso y un litro de caldo de pollo. Ok. ¿Dónde podemos? ¿Y de pasta cuánto? Una cucharada cafetera. ¿El ramen? Es un paquete de ramen. Ajá. Eso los puedes encontrar ahorita ya es en cualquier súper. O donde venden cosas de productos para comida japonesa, también los puedes encontrar. Ahí hay muchas variedades que si nada más fuera como una pasta de las que ya vienen preparadas, si lo quieres tal cual, simple como es casi todos esos traen un paquete que vacías al agua y ya tienes la pasta, ¿no? Uh-huh. Ese es el ramen, simple, simple, simple. Uh-huh. Pero estas pastas tú las puedes encontrar ya sea así completamente secas, o sea, ya con medias congeladas, y o puedes encontrarlas congeladas y es el mismo proceso. Ok, bueno, y ahora sí, ¿cómo vamos a elaborar todo? Ok, pones en tu litro de caldo de pollo. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar al revés, ¿verdad? Coces la pasta, ¿sí? La vas a dejar al punto, que ahora sí que es tu gusto. Si normalmente la compras así empaquetada, viene blanca. La pones a hervir y en cuanto veas que se empieza a hacer transparentita, ya la puedes sacar. Si vas a cortar la cocción ahí, lo vas a enjuagar con agua fría. Ajá. ¿Sí? Ya lo separas. Vas a poner a hervir tu huevo. Para que se haga huevo cocido, huevo duro. Entonces, pero el tiempo de cocción, quedamos de que son 10 minutos después de empezar a... A partir de agua fría, poniendo el huevo en, ajá, agua fría, a partir de que hierva, para un huevo duro normal son 10 minutos. No, aquí lo que queremos es que quede la yema un poquito más tierna, ¿verdad? Sí. ¿Te parece unos 8 minutos? 8 minutos. Uh-huh. Ese igual lo coces, terminas la cocción, lo dejas en agua fría y lo separas. Uh-huh. El cebollín va a estar ya picado. Y las espinacas iguales, lo pones en un bol agua a hervir, mete las espinacas, en cuanto empiecen a cambiar de color, sacas y vas a cortar la cocción con agua y la vas a dejar
a un espacio. Nomás vamos a blanquearlas. Vamos a blanquearlas. Para que se intensifique su color, ¿no? Su color. Ok. Vamos, eso es lo que lleva en la parte de arriba, va a ser las guarniciones que tú vas a tener. En el proceso del caldo, en el caldo de pollo que tienes, puede ser caldo de pollo, puede ser... Si lo tienes en casa, ahora sí que puedes utilizar el caldo que tú tengas. Pollo, res, pescado, lo que tú quieras. Si tú vas a hacer el proceso, si no tienes ninguno de los caldos y si lo vas a hacer a partir de agua simple, vas a poder utilizar un poco de consomé. Okay. ¿Sí? Ok, pero entonces ya tienes tu caldo, le vamos a poner media cucharada de salsa de soya, le vas a poner la cucharadita de la pasta de miso, vas a dejar que hierva y vas a dejar que se impregnen todos los sabores. Vas a checar tu sabor. Si tú crees que le falta un poquito más de sal, le agregas un poquito más de salsa de soya. Dejas que hierva todo y ya cuando ya tienes tu caldo, vas a agregar la pasta. Vas a dejar que se impregne el sabor del caldo a la pasta, pues un poco, completamente, lo sacas y ya lo tienes. Ya vas a poner tu plato donde vas a servir, vacías la pasta, le pones tu caldo y encima en la parte de arriba le vas a poner tus pedacitos de filete de puerco que ya van a estar previamente cocinados, una mitad de huevo cocido, le vas a poner la cucharadita de cebollín, le vas a poner la cucharada de germen de soya y ¿se acuerdan que comentamos que ocupábamos media cucharadita de aceite de ajonjolí? Esa media cucharadita de aceite de ajonjolí le vamos a rociar encima de todo y se acabó. Para darle brillo. Para darle brillo y para darle un toquecito a diferente. ¿Y si no tuviera aceite de ajonjolí en casa? Lo puedes dejar sin aceite de ajonjolí. Si lo quieres un poquito picoso, puedes usar del picantito que tenemos de ese piquín. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como chile de árbol molido. Ajá. Igual, si tú tienes manera de comprar, hay un chile que te venden, que es un producto japonés, que se llama sichimi, ajá, que viene en semillita, es chile piquín, trocitos de alga nori, semillitas de ajonjolí, pero no es picante, o sea, nada más es para darle el adorno. Si tú lo quieres todavía más adornado, puedes tostar un poquito de aceite de semillas de ajonjolí negro y se las vas a poner encima. Oye, y como buenos tapatíos, ¿se vale o no se vale el limón? ¿Se vale el limón? No, hubiera visto su cara. A los que nos están siguiendo en Facebook Live, no sé si alcanza. Y yo dije, ¿se vale el limón? Si te gusta, de hecho, si lo quieres hacer esto un poco más mexicano, a la hora que estás haciendo tu consomé, le puedes poner un chile serrano entero, nomás le picas un poco y le dejas un hervor. ¿Cilantrito? No, cilantro no, nada más picante. Si lo quieres picante, el picantito, le pones un chile serrano, picado, a que dé un hervor ahí y ya después lo sacas. Y también queda un sabor muy rico. ¡Qué rico! Sí se me hace... Hoy no, pero se me hace que mañana vamos a comer ramen, pero qué mejor que irlo a probar contigo, ¿sí? ¿No? En tu lugar. Ya nos tenemos que ir a una pausa, pues ahorita regresando, terminamos de leer recaditos, si hay alguien tiene alguna, ya terminamos, ¿verdad? Ya. Si alguien tiene alguna duda respecto a la receta, bueno, pues aprovechar el momento y el espacio para aclararlas, y pues también tenemos que sacar al afortunado o afortunada ganadora de esta comida para dos personas en Hiroshi. Claro que sí. Bien, muy bien. Los esperamos. Y por cierto, no es Mariana, es Adriana y May, que lo dije mal hace ratito. Me disculpo. Un beso a mi esposa. Regresamos.
Ya regresamos. Hay una duda por aquí de Cita Jauregui. Le mandamos un saludo. Si es verdad que si se hierve el miso, pierde sus propiedades. No te va a perder nada de propiedades, porque a final de cuentas es una pasta, es completamente saladita, si tú lo pruebas tal cual, pero necesitas que esa pasta se alcance a desintegrar. Si tú la vas a poner nada más tal cual, tendrías que estar bate, y te vas a tardar más que si la pones y le dejas un hervor para que se afloje y ya desintegras la pasta. Pues ahora sí que, como todo en la cocina, surgen muchos mitos, uh-huh, y mucha desinformación también, sí, ¿no? Entonces, qué bueno que nos lo pregunten, aprovechando que tenemos a los expertos cada día. ¿Quién sacó el premio? No, pues todavía no sacamos el premio. Siguen comentándonos que el sushi, teppanyaki mixto. Adriana y Mai, ¿cuál es tu platillo oriental favorito? Platillo oriental favorito. Me gusta mucho el sashimi, el pescado crudo. Ese sí son de los... ¿Sashimi de lo que sea? De lo que sea. O sea, me refiero de cualquier pescado. Sí, pero si me pusieras un atún, aleta amarilla, mejor. ¿De México? De México, pero desgraciadamente no te lo traen en México. Uh-huh. Ese nada más es un atún que usan para exportarlo. Ese sí no es rara. Solamente que vayas a Baja California, uh-huh, allá sí te lo vas a encontrar. ¿Has tenido la oportunidad de probar el atún recién pescado? Así salido del mar, que lo pongan sobre la mesa y en ese momento cortarlo y en ese momento probarlo. La carne del pescado recién matado así tal cual, sí, es un poquito más, sabor más intenso. Riquísimo. Y la carne es un poquito más dura. Sí, claro, pero no, sí, el del atún es... El atún es... Buenísima. Buenísimo. Sí, yo también soy muy, muy atunero. Pues muchísimas llamadas. Quiero abrir un paréntesis. Nos han estado preguntando sobre los cursos. Ahorita el curso que tengo en puerta es un curso de 6 clases para principiantes. Empezamos el martes 17 de abril. Entonces, bueno, pues toda la información te la puedo dar en un WhatsApp, 33-19-78-48-43, 33-19-78-48-43. No debes de perdértelo, está, la verdad, muy, muy bueno. Pues Silvia Zambrano, el teppanyaki, Juan Manuel, el sushi. ¿Cuál será el sushi más pedido en México? Los fritos. Sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que una vez montamos para unos 15 años una barra de sushis y nosotros echándole ganas para que se vieran muy bonitos, muy lindos, pues los no fritos, que son los que más te dan esa oportunidad. Y nada, hombre, los que se acabaron así fueron los fritos, los bonitos, nadie los peló. Entonces sí, el paladar mexicano, los fritos, va de la mano con la fritura. El pollo almendrado, también me lo ponen, el pollo a la naranja o el pollo agridulce. Ese ya más bien es chino, ¿no? Es chino. Que dijimos oriental, ¿sí? Esto está muy bien. Tuve la oportunidad de visitar pues una cocina que está en Avenida La Paz. Es pues como un restaurante, como una fondita china para chinos. Estuvo interesante. Contra esquina de la parroquia de Nuestra Señora de La Paz. Uh-huh. Así, uh-huh, tal cual, como fondita, pero el menú está en chino. Todo está en chino, ¿no? Un pollo agridulce bastante, bastante interesante que me tocó probar ahí. Se nos acercó el dueño, pues no le entendíamos nada. Hay una chica que trabaja ahí, que es la única que habla español. Y ¿esto qué es, Karen? Es otro restaurante japonés. Ah, ¿de aquí? El Uma Uma. Ah, pues era para... ya, muy bien. Restaurante Uma Uma, ¿lo conoces? Está por Justo Sierra, ajá, y Chapultepec. Sí. Bueno, quiero participar. Pues yo creo que ya vamos sacando a la persona ganadora.
Sí. Antes que nada, ¿dónde está tu restaurante? Estamos por Avenida La Paz, 2702, casi esquina con Arcos. Ah, más para acá. Ajá, estamos a la altura de la Minerva, ajá, más o menos, pero por La Paz. Por La Paz. Sí. Avenida La Paz. Entre número 2702, ajá, estamos entre Avenida Arcos y Circunvalación Agustín Yáñez. Ya, abres de martes a domingo. De martes a domingo, es de 1:00 p.m. a 9:30 de la noche. ¿Hay algún teléfono para reservaciones? Sí, claro, es 3630-5050. 3630-5050, 3630-5050, para que llamen, hagan su reservación. Siempre, pues, eso ayuda, ¿no? Por lo menos para que sepamos que vienen. y bueno, pues, vamos a... ¿Cuál es la especialidad que manejas? Ahora sí que, como dices, el teppanyaki... es un base de nosotros, y hay un platillo que le decimos Hiroshi, que es una combinación de casi de todo, se puede decir, menos teppanyaki, pero es para que pruebes de todo. Ah, qué padre. Sí, es como poquito de todo. Como un ensamble, qué rico. Sí, entonces ese es, ya después tú ya puedes ir pidiendo si te gustó y regresas, ya puedes ir combinando, ¿no? Ya son platillos que vienen así combinados y ya es ya por separado todo. Pero ese platillo es el especial, le podemos decir, que trae de todo. Ah, buenísimo. No, pues hay que ir. Yo tengo pendiente ahí la visita contigo. Entonces, Itzel, amor, prepárate, por favor, porque en los próximos días vamos a Hiroshi. Se fue la luz. ¿Podrían repetir al ganador? No, todavía no decimos al ganador. Ahí vamos. No coman ansias. Bueno, pues aquí tenemos... a todos las personas que participaron, son un montón. Te voy a pedir que selecciones de manera al azar uno de los papelitos que va a corresponder al nombre de la persona ganadora, afortunada ganadora de una comida para dos personas en tu restaurante. De una vez ayúdanos a mencionarla. Ay, mira, tocaya. Adriana Berenice Orozco Moreno. Muchas felicidades, Adriana. Felicidades. Ella le tocó participar vía WhatsApp. Y bueno, pues la mecánica, pues no tienen que venir a Promomedios, vayan directamente al restaurante con tu identificación, Adriana. Por favor, para que sepan que es, recuerden que el regalo no es transferible, o sea, tú puedes ir con otra persona, es una comida para dos personas, y te presentas con tu identificación, mencionas que resultaste ganadora de este obsequio que nos trajo la chef, y bueno, para que te estén esperando con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias, Adriana, ha sido una plática que se fue rapidísimo. Rápido, siempre cuando platica uno a gusto se va rápido el tiempo. Mira que seguimos un poquito sin voz, pero no fue impedimento para charlar largo y tendido. A mí en lo particular, pues soy fan de la cocina japonesa, de la cocina oriental en lo general, pero uh-huh, en lo particular Japón, porque creo que Japón nos ha mostrado al mundo que se puede hacer comida deliciosa sin abusar de la grasa. Sí. Ni de la sal. Entonces creo que es algo que me parece aplaudible completamente. Y por eso lo promuevo tanto. De hecho, tengo el reto personal de especializarme también en cocina japonesa, porque pues es una forma de promover también la cocina saludable, ¿no? Uh-huh. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Esta es tu casa. Esperamos tenerte de nueva cuenta muy pronto para hablar de esto que tanto te apasiona, que se ve que te apasiona, ¿no? Tú, eso ya es nato, ya es de familia, se puede decir. Esta cocina ya es parte de... Una última pregunta antes de irnos. ¿Tu platillo mexicano favorito? Creo que ya te lo había hecho, pero no importa otra vez. Me gustan los chilaquiles. Buenísimo, muy bien. Y los frijoles. Ah, pues, ya está. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Adriana. Hola. Soy Hiroshi, así se escribe. Sí. H-I. R-O-S-H-I. Ah, tal cual como lo escribiste, ¿sí? Adriana, aquí en el WhatsApp, así se escribe. ¿Redes sociales? Face, nada más, sí. ¿Es del restaurante o es del restaurante? Hiroshi. Sí, Hiroshi. Lo encuentras tal cual, Hiroshi. Ok.
Bueno, pues nos escuchamos mañana, ya viernes, despuesito del noticiero de la una. Muchas gracias. Hasta mañana.